Kaixo, aizpea babaze aizpurua naiz, eta hemengoa naiz, Irungoa. Niretzat oso berezia den bidai batean parte hartzera gonbidatzen zaituztet. Santxeski markako eskeit batean mugituko naiz. Irungo ikurretako bat da Santxeski. Hemen asmatu baitzen. Asko unkitzen nauten Irungo txoko batzuk bisitatzeaz gain, gure industriaren iraganera eta etorkizunera eramango gaituzten enpresak eta pertsonak ezagutuko ditugu. Beste askok bezala, egunez egun gure hiria hobetzeko lan egiten duten enpresak eta pertsonak. I like to meet my friends. J'aime la musique. Ich tanze gern. Hizkuntzez gain, denbora pixka bat uzten dut baleterako. Eta kirolerako ere. Ingenieritza informatikoan graduatu berri naiz. Matematikei esker ezagutu nuen pasioa. Txikitatik gustatu izan zaizkit eta berez matematika karrera egitea pentsatzen nuen. Baina informatika fakultateko ate irekien jardunaldi batean karrera zaldatzea erabaki nuen eta izugarri pozten naiz informatika aukeratu izanaz. Inoiz ez dakizu esperientzia bakoitzak nola alda dezakeen zure bizitza. Baina horrez gain, badut matematikekin oso lotuta dagoen beste pasio bat, musika. Gaur, Fernando Rivera ezagutuko dut. Gure hiriko gertakari historiko asko zuzenean bizi dituen gizon bat. Besteak beste, industria garapena eta aduanen itxiera. Yo soy Fernando Rivera Echegaray. Y en este momento, en la empresa estoy como socio y presidente del Consejo de Administración. Y como un feliz jubilado. Viandiz surge como empresa en el año 1965. La empresa lo que tiene ahora son dos unidades de negocio. Una unidad está dedicada a la subcontratación y en esa unidad lo que hacemos son en moldes de caucho. Y luego tenemos otra sección que es la de fabricación de herramienta con marca propia, en la cual hacemos herramientas de mano especiales y también herramientas normales que se usan en el mercado y que vendemos con nuestra marca. El año en que comenzó Taller Mecánicos Viandiz, así como otras serie de empresas pequeñas que habían, no existía un planteamiento industrial en Irún. Entonces no había sitios específicos para poder colocar industrias. Cada uno se buscaba la vida como podía. Nosotros en concreto, el taller inició su andadura en la calle Santiago. La calle Santiago es el centro neurálgico de Irún. Bueno, yo creo que los industriales han sido claves. Si no hubiese habido industriales, habría sido mucho más difícil. Porque el conseguir un local industrial para poder iniciar una actividad era muy caro. No solamente muy, sino muy, muy caro. Al crearse los industriales y empezar las ayudas, tanto del Gobierno Vasco como de la Diputación, pues entonces se facilitaron las cosas. Se pudo renovar maquinaria, se pudieron adquirir créditos para hacer las inversiones oportunas y yo creo que han sido fundamentales para el desarrollo de la industria. El cierre de las aduanas, que fue muy importante para Irún, yo creo que Irún se supo sobreponer porque tened en cuenta que aquí tenemos muga y entonces en la muga se han hecho muchos trapicheos y muchas cosas y la gente está acostumbrada a pelear. Irún es un sitio bueno, o tenemos mar, tenemos monte, tenemos una situación transfronteriza idónea para poder comunicarnos con Europa.
Tenemos unas plataformas logísticas importantísimas. Y si se siguen creando industrialdeas como los que se siguen creando y hay oportunidades de que la gente tenga facilidades para poder emprender, que yo creo que eso es lo importante, a la gente hay que decirle que sí que se pueden empezar a hacer cosas. Sí que se pueden empezar a hacer cosas, aunque parezca difícil, si uno no tiene la idea, lo que tiene que hacer es esperar por salir. Y luego, claro, luego hay que trabajar muy duro. Yo creo que la colaboración entre empresas vecinas y entre empresas del entorno, y de, no solamente del entorno cercano, sino del entorno industrial que tenemos en el País Vasco, es importantísimo. Y de hecho, así como antes yo he conocido empresas en las que era un secreto guardado con mil candados el trabajo que se hacía para que no lo pudiese aprender otro de al lado y le pudiese copiar y fastidiar el trabajo, entonces creo que ahora es totalmente al revés. Ahora hay que sacar al mundo lo que haces. Irún es un entorno que no tiene envidia de ningún sitio. Enpresak erdigunean zeuden, hori pentsa ezina da orain, baina hala zen. Orain, lehenbeste inork egin ez dituen gauzekin ausartzen den pertsona horietako bat ezagutuko dugu. Ni Aritz Lekuona naiz, Ekonekeko garapen zuzendaria. Ekonek da 2009an sortu genuen enpresa bat, deshidratazio teknologia berri baten inguruan. Teknologia hau garatzen bukatzeko eta elikagai sektorearen barruan sartzeko eta merkaturatzeko. Baina, azkenean gure prozesok egiten duna da gauza likido edo pastoso bat, ba, bere ala, segundu gutxi batzuetan, hautsa bihurtu. Ba, bere profitateak eta balio nutrizionalak edo galdu gabe. Orduan, zagatik da hau interesgarria, ba, askotan, Ekonek montatu baino lehen ikusi genuen elikagai sektoreak ba, bere produkzioa daukala, baina gero baditu albo produktu pila bat, likidoak edo pastosoak direnak, eta ba, bota edo oso gutxi baliatzen direnak. Ez? Eta ikusi genuen horiek deshidratatuz gero ba, produktu berriak sortzeko aukera asko dagoela. Duela urte batzuk Irungo Udalaren eskutik enpresa berritzailearen lehenengo saria jaso genuen, enpresa berritzailea gaztearen saria. Eta horrek egia esan animo asko eman zizkigun, hori dago. Eta gero duela lau bost hilabete beste sari bat jaso dugu Europa iparraldean, Hamburgon, ba, gure ba, deshidratazio teknologia berrien sektoreko feria batean, ba, presentazio industrial onenaren saria eman ziguten. Berkizunari begira baikorra naiz, bai, hemendikan urte batzutora nik uste asko zer hobeto egongo gerala, ba, orain bertan, heltze puntu batera iristen ari diren proiektu asko, nik uste hemendikan urte batzutara, ja, fase helduago batean egongo direla, eta horrek, ba, hori bultzada importante bat izango dela gure lurralderako, ez. Nik bai ikusten duala talentu bat, hor badagoela, ez, proiektu bat berritzaile bat kontatzeko orduan, ba, entzuteko eta ba, bideratzeko jarrera ona, ez. Hori, bai ikusten dut, beste lurralde askorekin konparatuz, hemen aurrera egiteko medioak badaudela, bai erakundeen aldetik, baita ere, hemen badagoelako, adibidez, ba, gurea bezalako berrikuntza industrial proiektu bat martxan jartzeko orduan, nola hemen hornitzaile eta zerbitzu sare potente badagoen, pues, bai leku ona dela gurea bezalako proiektuak hasteko eta garatzeko. Badago jendea, badaude baliabideak, baina baita ere ikusten dut tentsio bat bezala, ez? Enpresa heldu askoetan gertatu den bezala, ez? Badago jendea ideia berritzaileak dituena eta aurrera eraman nola dakiena eta hori plantatzen duena, baina gero bestalde kontraesan txiki bat badago ere, ba, erabakiak hartzen dituzten jendearen aldetikan, ba, guk ez dugu enkasa hartu nahi, guk betikoa nahi dugu, ziurtasuna nahi dugu, ez gaude hainbeste arrisku hartzeko moduan, beraz hor tentsioa sortzen da, ez? Eta horre, ba, nik uste beharrezkoa dela tentsio horren barruan pixkat espazio gehiago ematea berrikuntza horiek ekartzen dituen jendeari, ez? Pixkat potentzial hori aurrera eramateko.
azken finean, proiektu berriak aurrera eramateko baliabideak dituztenen aldetik, ba, jarrera irekiago bat egon beharko lukela komatxoen artean, asmatzaile zoroen ideiak entzuteko, ez? Zoragarria da, ideiak aurrera eramanez zer lor daitekeen ikustea, eta Aritzek dioen moduan, kasu pixka bat gehiago egin behar diegu zoroei. Hementxe bertan, imaginatu ere egin gabe, teknologiari puntakoena garatzen duten enpresak daude, horiek ezagutzeko irrikitan dago. Soy Juan Alós, me encargo de liderar el equipo de marketing de Alcat. Pues bueno, nos dividimos en tres unidades de negocio, entonces una de ellas es lo que llamamos multimedia, donde hacemos incidencia en lo que es el entretenimiento y las señales, desarrollar productos y soluciones para llevar la señal de televisión a casas, a hoteles, a hospitales, a residencias. Y luego tenemos una segunda unidad de negocio, que es la que llamamos Door Entry Systems, donde ahí desarrollamos soluciones y productos de control de accesos y todo lo que sería lo vinculado a Smart Home, a lo que es la casa conectada. Y la tercera de ellas, que sería la de Healthcare, que es una unidad de negocio centrada en salud, en soluciones de salud, con la que arrancamos hace 8 años, el primer sistema de comunicación 100% IP del mundo, que conectaba pacientes con el equipo médico. Y a día de hoy, pues bueno, hemos sido orientados por el equipo médico para básicamente evolucionar eso más a un ecosistema, más que un sistema único, sea un ecosistema abierto y que permita generar más beneficios al equipo médico y a los pacientes. Desde Alcat lo hemos identificado junto con la Diputación como un problema importante social, donde bueno, la franja de edad de mayor de 65 años representa uno de cada 5 guipuzcoanos. Nosotros desde aquí somos capaces de, y tenemos las herramientas porque tratamos con tecnologías de última generación vinculadas a Internet of Things, vinculadas a la inteligencia artificial, y somos especialistas en poder ofrecer productos y soluciones para solventar ese problema social de envejecimiento. Yo soy optimista, creo que tenemos todas las herramientas. Aquí somos todos conocedores de la especialización, cada uno somos especialistas en un tipo de sector, en un tipo de tecnologías, y estamos vigilando todas ellas. Tenemos las herramientas, solo tenemos que trabajar mucho más vinculados, mucho más cercanos, tanto administración como empresas y lo que serían los entes tecnológicos, los centros tecnológicos, para realmente llevar a la práctica soluciones directas al mercado. Alcat eligió Irún hace 30 años principalmente porque aquí en Irún estaban las oficinas de aduanas. Entonces, bueno, se identificó como una oportunidad muy, muy importante para potenciar la vocación internacional que tenía la propia compañía desde sus propios inicios. Fue una ubicación muy importante en su momento y creemos que ahora nos sigue ayudando para hacer esa exportación o esa apertura al mundo. Yo creo que dentro de dentro del ADN industrial que podemos tener, tiene que haber un gen innovador, ¿vale? Y es la clave. Es decir, que cada uno de nosotros, cada uno de la gente con mucha experiencia y las nuevas generaciones vengan con un gen innovador, vengan con ganas de proponer cosas nuevas, ideas frescas, y nosotros de ahí aprender y aportar cosas nuevas. Eso es el gen innovador del cual yo creo que sí estamos, sí tenemos y sí podemos desarrollar mucho más. La internacionalización es fundamental, pero una cosa es mirar hacia afuera y exportar y vender en un país remoto, y otra cosa es internacionalizarse, otra cosa es estar en ese país, conocer su cultura, conocer el posicionamiento, ubicar tu marca en ese mercado y crecer como negocio dentro de ese mercado y tener un valor que luego repercutas dentro del territorio propio. Orain, hobeto ulertzen dut Gipuzkoa zergatik den horren leku garrantzitsua enpresentzat. Nire ikuspegi digitala eta nire ezinegon soziala bateratzearekin ametxe egiten dut. Alik eta etekinik handiena, atera nahi diot gero eta digitalizatuagoa dagoen gizarte honi. Beti ere, ura hobetzeko helburuarekin, egiteko asko dugu oraindik. Bizitauen ostean, garbi geratzen zait irundarrak edozein zailtasuneri aurre egiteko gai garela, eta ideiei aukera bat eman behar zaiela, ezerrez baita ezinezkoa. Nire etorkizuna, hemen dagoela sentitzen dut, Irunen.
bizitzeko eta azteko leku paregabea baita.